¿Cuál es la parte de la función legal dentro de promoción? Bueno, con respecto en lo que a mi función atañe, yo estoy como abogada dentro del equipo interdisciplinario que depende del servicio local, que depende también de la municipalidad y que es de promoción y protección de los derechos del niño, la niña y el adolescente. Esto se da dentro de un marco legal. En la provincia tenemos la ley 12.967. Y bueno, es quien, esta ley es la que regula y nos marca cuáles son las funciones que cumplimos, ¿no? Lo principal y que me parece interesante destacar es que la ley ubica al niño, a la niña o al adolescente, o sea, todos hasta los 18 años de edad, como sujetos de derecho. Esto quiere decir que tienen derechos, bueno, no quiero ser reiterativa, pero son los que todos conocemos, a la integridad física, a la salud, a la educación. Y bueno, siempre que de alguna manera dentro de la comunidad se vean vulnerados o amenazados estos derechos que referí, es interesante que lo comuniquen, ¿no? Para hacer primar el derecho superior del niño, el interés superior del niño, perdón. ¿Qué pasa cuando a lo mejor el adolescente recurre por sus propios medios a hablar directamente con ustedes? ¿Se le toma la denuncia, si se quiere, el planteo? Sí, claro que sí. Lo más habitual es que a mí me gusta más hablar de la comunicación más que la denuncia, ¿no? Para también perderle un poco el miedo, porque por ahí la palabra denuncia asusta. Nosotras en la Secretaría, allí en San Martín 2060, atendemos todas las mañanas y recibimos tanto comunicaciones de cualquier persona, de cualquier vecino que observe que alguien que conoce o dentro de una escuela o dentro de un club, porque la ley se refiere tanto a instituciones públicas como privadas, tome conocimiento, bueno, tiene el deber, la obligación de comunicar esta situación. O sea que si la persona damnificada en este caso no toma la iniciativa por cuenta propia, sí lo puede hacer cualquier allegado, conocido o no necesariamente conocido de la persona que sepa lo que está sucediendo. Exactamente. Cualquier persona que tome conocimiento de algún hecho que vulnere, como bien dije recién, de algún derecho de niño, puede comunicarlo. ¿Por qué hago esta aclaración, ¿no? Porque la ley prevé un formulario de uso interno, que nosotros de hecho utilizamos en el equipo con mis compañeras, en la que tomamos esta comunicación, los hechos que la persona nos viene a manifestar, inclusive sin requerirle que firme ni solicitarle su identidad. Por eso me parecía importante resaltar, porque la denuncia, la gente por ahí, que también es válida, la persona que quiere hacer una denuncia puede acudir a la comisaría. Nosotros somos autoridad administrativa, también puede radicar la denuncia o bueno, ir a manifestar de este hecho que tuvo conocimiento, tanto en la comisaría como en el juzgado de familia o el Ministerio Público Fiscal, que están radicados en la ciudad de Cañada de Gómez. Pero le podríamos llevar la tranquilidad a la persona que quizás por miedo no se quiere involucrar, que su denuncia, que su comunicación va a ser anónima en todo caso. Exactamente. Nosotros, como te vuelvo a reiterar, tenemos esta metodología que está establecida por la Ley de Niñez, la implementamos, da buenos resultados. Yo desde que estoy en el equipo, que hace aproximadamente un año y medio, mucha gente se ha empezado a animar, ¿no? Porque en realidad luego el procedimiento lo seguimos nosotras. Una vez que se nos trasladó esta situación, uno toma nota, por supuesto, en este formulario, pero de ninguna manera ni el familiar ni la persona que ha vulnerado de alguna manera, porque la vulneración del derecho del niño puede provenir tanto de su grupo intrafamiliar como puede ser una situación en la escuela, en cualquier otro ámbito en donde se encuentre el niño, ¿no? Bueno, le garantizamos que de ninguna manera se conoce ni se requiere su identidad, no se le hace firmar inclusive si no quiere esa denuncia. ¿Cuáles son, una vez tomado esto, los pasos a seguir? Bueno, los pasos a seguir no siempre son los mismos. Nosotros en primer término, bueno, siempre al tomar conocimiento según qué derecho se encuentre vulnerado, porque por ejemplo puede ser un hecho que constituye un delito contra el niño, en ese caso nosotros tenemos que dar intervención a la justicia
a la justicia y al Ministerio Público Fiscal, ¿no? Que es quien tiene que actuar. Pero bueno, una vez que tomamos entrevistas, citamos a las personas, al grupo cercano, por ejemplo, si llegara a darse en el grupo intrafamiliar, bueno, a sus padres, a sus hermanos o con quien haya surgido este conflicto, escuchamos a todos, la psicóloga del equipo escucha al niño, porque el niño principalmente, como yo digo, la ley, como lo dice la ley, es sujeto de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que el niño tiene que ser oído. O sea que principalmente apuntamos a que la psicóloga del equipo, que después lo va a explicar ella, lo escuche. Y a partir de allí, bueno, diseñamos un plan y bueno, se implementan estas acciones, ¿no? Tendientes a restablecer el pleno goce y ejercicio de sus derechos por parte del niño.